need her badly. Don't you love her ways? Now tell me what you say. Cuando Alcalá estaba jugando por el off-tackle y allá va ganancia de unas 4 yardas, tal de Querétaro lo hace agradable el calorcito. Ahora viene por este lado izquierdo Fernando Sánchez y otra más para Raúl Gutiérrez. Hombre, el movimiento es Gutiérrez y entregando sobre Cutinoco. Vea la velocidad con la que se desplaza y a punto estuvo de irse García. Si no me equivoco, la primera vez que Cutinoco lleva el balón. Ya la ha llevado. Y vean ustedes, este chaparrito de 1,60 m en la conferencia nacional, de afuera con un poco de reposo, y viendo las acciones, cuando viene el pase, Zúñiga, vean qué acción de profesor. La última oportunidad, el tiempo que restaba dentro del reloj cuando vemos la repetición, pues le dio bastante todavía para intentar estas jugadas. Y es por avanzar sobre la 11, ese ajuste que hace todo el sindicato a la línea ofensiva. Velocidad para 3-4 yardas antes de iniciar el partido. También impresionante cuando el estadio se une en una sola voz para gritar México, México. Alejandro Barrios en la tacleada, otra vez por el centro de la línea con Fernando Luna, es detenido rápidamente. Apenas y cruzando esa línea, los defensivos haciendo un buen trabajo, cerrando ahí las grietas y deteniendo al corredor de las Águilas Blancas, este número 23 que están viendo ahora en pantalla. Así es, y este es Canal 11, el Tazón Azteca que será por Canal 11.
y ojalá tengamos la oportunidad de vivir esos momentos del fútbol americano aquí precisamente en este estadio. Aquí está la primera ocasión que vemos a José Ángel Cutinoco, este número 13, y ya en bola muerta, ahí volaron dos pañuelos y parece que es en contra de Cóndores. Vamos a ver la repetición, Jorge. 58 acarreos, 362 yardas para este chaparrito, licenciado en Derecho Fiscal, que acaba de casarse la semana pasada y que aquí está apareciendo para Águilas Blancas. 50 y 50 para cada equipo. Luna, hacia atrás, el pase a la válvula, Cutinoco, el pase que es incompleto, está mandado hacia adelante. Y fíjate que no sé si has visto, pero calentados los ánimos, se han animado ya los jugadores. Y pues esto es la pasión de un partido de 30 años ya, bueno, no de 30 años, de 20 años con 30 desafíos. Exactamente, esta es la edición número 30, en que estos equipos se ven las caras desde 1970, en donde dos receptores abiertos ahora del lado izquierdo, dos corredores, otra vez por el centro de la línea con Fernando Luna, es detenido rápidamente, apenas y cruzando esa línea, los defensivos haciendo un buen trabajo cerrando ahí las grietas y deteniendo al corredor de las Águilas Blancas, este número 23 que están viendo ahora en pantalla. Así es, y esto es Canal 11. Cuando aquí está René, va a ser un pase profundo buscando la zona de anotación y ahí el pase se quedó en eso, un pase incompleto, iba dirigido nuevamente sobre Arturo Vega cuando ha finalizado con esta jugada la primera mitad del encuentro, favoreciendo en el marcador a Cóndores de Universidad 6-0. Bueno, se fueron los dos primeros cuartos de este equipo de las Águilas Blancas. Sobre Juan Chávez, número 43, por el lado derecho. Un acarreo que va a redituar en unas 4 yardas. Va a pasar a jugarse la segunda oportunidad, pero ahora con 6 para el primero y 10. Ha sacado la casta la defensiva, aquí está Chávez Sánchez. Quedan ya segundos para que finalice y a lo mejor podrían arriesgar un poco la... 4 frontales en la defensiva de los Cóndores y nuevamente Sánchez ahora entregar y tacle por ahí, se fueran ustedes de qué manera lo hizo. Fíjate, este corredor tiene un promedio de 8.55 cada que toma la pelota. Es el segundo para el conjunto de las Águilas Blancas. Una carrera de 6 yardas para Cutinoco. El marcador se mueve 9-0. Enfriando todavía más después de ese gol de campo de Melgoza. Ahora esta corrida de este chaparrito, vean ustedes. Ahí estaba nuevamente, se le fue al número 20. Este es el partido de dos grandes equipos, ambos con un récord en la temporada de 2 ganados, 0 perdidos, pero por encima, debido a la veraz, los Borregos Salvajes en el primer lugar en la tabla, en segundo viene el Politécnico Guinda según las estadísticas. 1.881 yardas por tierra. Segunda oportunidad con 9, el año pasado el marcador entre estos dos equipos, ganó el Poliguinda allá en Monterrey, 27-7 en el Estadio del Tecnológico, un día 29 de septiembre, viernes por la noche, en la Sultana del Norte. Personal por parte de Nere Gutiérrez, y ahora vienen los problemas, Rafael, en torno al mariscal de campo, porque no abre Luna, y deciden mandar a Nere Gutiérrez, que la semana pasada tú lo viste ya en Ciudad Universitaria, en contra de los Osos, que terminaron la primera mitad 7-7. Bueno, esta es la razón, se desempeñó esa oportunidad. Ajuste que está haciendo la línea ofensiva, está desactivando a los Borregos Salvajes. Buen engaño por parte de René, visualiza el pase incompleto. Excelente. Largo, entregando sobre el segundo hombre, el número 43, este Juan Chávez. Un pequeño avance, pero rápidamente sobre la línea de golpeo Cutinoco. Ahora con Chávez, número 43, con dificultades para acarrear la pelota. Ahí entre otros estábamos viendo al número 68, interviniendo directamente. Él es Rogelio Montemayor, de los bonos defensivos del conjunto de Fran González. Y sorprendiendo a la defensiva del equipo del Tecnológico, el Poli Guinda con esas jugadas de counter o jugadas cruzadas. Y Cutinoco, el tercer mejor corredor de la liga con 481 yardas el año pasado. Perdieron 2, 2 y 12. Ahí saltó y hizo contacto el extremo del Tecnológico de Monterrey, el número 67, a mediocridad, cerca de 5, Chávez hasta la 30, va a faltar poquito a él. Si era para Jorge Zambrano la estafeta en este final del tercer cuarto. No te preocupes, Rubén,
Tercera oportunidad y será menos de una yarda para el primer y 10. Y allá van las Águilas Blancas, es cierto. Estamos en la recta final del periodo de los equipos campeones y en el último cuarto Águilas Blancas no se puede permitir ya que hagan daño a los borregos. Claro que ellos no... Ese error. Bueno, la semana pasada y mientras vemos la repetición, tuvimos la mejor entrada, yo creo que lo que va de la temporada ya en el Roberto Tapatío Méndez cuando se enfrentaron Águilas Blancas y el equipo de Arturo Alonso, los Osos de la Universidad. Pero el de esta... Cinco, esta es la señal del 11, el día de mañana. Cheroques, Guindy Blanco, 2:00 p.m. para completar junto con ustedes la fecha 3 de la conferencia de Liga Mayor. Aquí vamos a ver cómo hizo un magnífico engaño, la verdad, René. Después ahí está Rodrigo, número 37, para abandonar la oportunidad y largo para ellos. Armando Tahuilán es su hermano y aquí está Ruiz, número 77 de los Pilares en la línea ofensiva. El FAL tiene su cinturón.